Muy buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días, familia nicaragüense. Y bienvenidos. Bienvenidos a Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el día de hoy tenemos dos recetas. Bueno, no tenemos dos recetas, tenemos tres recetas que nos traen unos amigos, justamente, que dos recetas son directamente de Perú para el mundo, para Nicaragua. Y por supuesto, por mi lado, seguimos con lo que son las salsas madres. Y el día de hoy le tocó a la salsa de hongo, que justamente me lo pedía Natalia, que yo sé que está encantada y que le fascina la salsa de hongo. Y aparte también muchos amigos televidentes que querían saber cómo podríamos trabajar la salsa madres. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos del día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Excelentemente bien, gracias por el espacio. Perfecto, ¿de dónde nos visitan? Cuéntenme. Esta vez le estamos visitando de Altamira Este, de los semáforos de la Vicky, media cuadra arriba del restaurante Cusco. ¡Eso! Y me han dicho que tienen la mejor gastronomía peruana de todo Nicaragua y de todos sus alrededores. Efectivamente, así es. El mundo lo dice. Perfecto. ¿Y por acá con quién estamos? Cuéntame. Aquí nosotros estamos pues visitándolos y venimos a mostrarles realmente cómo se prepara un ceviche de pescado tradicional de las propias raíces del Perú. Y también vamos a mostrarle cómo se prepara un lomo saltado con todos sus aderezos peruanos, como realmente debería ser el sazón peruano. El sazón peruano. Y lo mejor de todo esto es que utilizan elementos también que son endémicos justamente de la zona de Perú, con las técnicas milenarias, porque son comidas totalmente milenarias. Y se han caracterizado bastante ustedes por este tipo de recetas. Así es. Eso es algo muy bueno y muy bonito, porque son muy pocos lugares, de hecho, en todo Managua, hablemos de Nicaragua, en todo Nicaragua, que realmente respetan lo que es la receta original de las elaboraciones justamente de un buen ceviche y de elaboraciones también de nuestros compañeros o amigos peruanos. Así es que recordar que una buena receta, una buena sazón, o sea, requiere buenos elementos, como son los ingredientes. Tienes que tener la base clave para que esto pueda funcionar. ¿Qué se hace de un buen ceviche si no lleva su ají? Exactamente. Sí. Y son cosas que de pronto nuestros amigos televidentes no pueden de pronto estar al tanto, porque de pronto no pueden o no podemos diferenciar de lo que es un ceviche tradicional a uno 100% peruano. Existen cosas y elementos, justamente parte de lo que es la elaboración de estos ceviches, sí, que lo hacen totalmente distinto y delicioso, chef. Así es, completamente. Les invitamos a que realmente prueben un verdadero ceviche peruano, no poniendo aparte el nica, pero realmente el ceviche peruano es exquisito, es otro nivel. Es otro nivel. Y definitivamente hoy nos van a mostrar el secreto de esas dos elaboraciones, y que es parte también de lo que es el menú y parte de lo que ofrece el restaurante Cusco. Así es. Excelente. Así que vamos a pasar, los invito a que pasemos a la cocina para comenzar estas dos elaboraciones maravillosas. ¿Les parece bien? Claro. Perfecto. Por favor, háganme el honor de venir a la cocina en Luces, Cámara y Sazón. Y justamente para comenzar estas dos elaboraciones, por favor, véngaseme para acá. Porque yo necesito que usted también. Usted va a ser el árbitro de acá. Usted me va a decir aquí. Aquí me va a estar diciendo, me le echa más esto, me le quita esto. Usted aquí va a ser el punto de partida. Recordemos que el experto es él. Y acá por esta parte el experto es usted. Yo voy a estar acá. Déjeme comentarle que los grandes chefs tienen que ser grandes comensales. Efectivamente. Sí. Y así, y también no es lo mismo ser bueno al diente que ser buen comensal. Pero bien, vamos a iniciar solicitando a producción la receta de las elaboraciones del día de hoy, para que usted, amigo televidente, corre en este momento a tomar papel y lápiz y apuntar el paso a paso de esta elaboración. Bien, seguimos con lo que es la salsa bechamel por mi lado, y vamos a hacer salsa bechamel y hongo. En este caso vamos a hacer una crema de hongo, y vamos a utilizar una lata de hongos, una cebolla, una chiltoma, media hojas de apio, media libra de filete de pollo o de res, pimienta al gusto, y solamente eso, porque vamos a utilizar la materia prima, que es la misma salsa bechamel que elaboramos el día de ayer. Y el día de hoy vamos a demostrarle cómo tenemos que levantar la salsa para darle cuerpo, sazón y sobre todo flow. Porque aquí somos reggaetoneros. Y por su lado, vamos a pedirle, tenemos recetas justamente a nuestros amigos invitados.
tenemos receta para que usted tome nota, amigo también televidente, de todos los elementos que vamos a utilizar para la elaboración del día de hoy. Así que cuénteme, chef, ¿cuáles son los elementos o cuál es la receta? Vamos a comenzar primeramente con el ceviche. Así es. Bien, cuéntenos todo este secreto. Bueno, el secreto principal es un buen filete de pescado. Perfecto. Lenguado fresco. Excelente. Si no está fresco, entonces no va a salir muy bien el ceviche. El ceviche. Entonces el filete de pescado lo cortamos en cuadraditos y eso lo vamos a aderezar con sal, pimienta, ajo, quión, que es el jengibre. Tenemos el ají peruano y culantro y cebolla y el toque final que va a ser el limón que le va a dar la explosión al ceviche. ¡Excelente! Y bien, entonces hablemos un poco sobre los elementos endémicos y justamente lo que hablábamos al principio, la diferencia de un ceviche de pronto nacional a un peruano. Veo que están utilizando elementos endémicos de Perú. Entonces, eso es muy importante porque, amigo televidente, es ahí donde le da ese plus a la elaboración, chef. Sí. Siempre y cuando nosotros tengamos todos los elementos frescos, tenemos, puede ser el ajo, el api, el culantro, todo, y la cebolla, cuando hace la mezcla con todos los sabores, el pescado absorbe el concentrado, el limón expulsa el sabor y allí de nuevo se vuelve a concentrar en el mismo pescado y cuando lo prueban el sazón es impresionante. Realmente el Nica, hay Nicas que dicen, no, el pescado está crudo. Exacto. Pero el Nica lo come el pescado de varios días, mucho tiempo con limón. Y no, el ceviche tradicional, el peruano, es al instante. Se sirve lo más rápido que se pueda y comerlo. Y ahí cuando el Nica lo pruebe, va a decir, sí, es muy sabroso, muy riquísimo. Y estamos en otro... En un tuquito de parte de Perú. Exactamente. No tenemos sin viajar. Sin viajar. Paréntesis, sin quitarle mérito al ceviche peruano, al ceviche Nica, perdón, y al que le gusta, perfecto, porque está maravilloso, somos Nica Pinolero, pero el ceviche peruano es excelente, excelente. Y es bastante diferente, o sea, es completamente abismal la diferencia, aparte que se come crudo, crudo, aquí nada de recocinado. Sí. ¿Hay algún, de pronto, con respecto a la selección de la materia prima, hay algún pescado que podamos comprar en particular que de pronto nuestros amigos televidentes deseen comprar para realizar un buen ceviche peruano? ¿Qué nos recomiende, chef? Yo les recomiendo el lenguado. Perfecto. Pero también tiene pues, la curvina. Excelente. La curvina es muy buena. También tiene, hay otros que lo hacen con barracuda, hay otros que lo hacen con dorado. Pero yo los he probado, los he hecho, porque yo quiero saber cuál es el verdadero sabor. Entonces, el verdadero sabor me queda muy bien con el lenguado. Y la curvina, pero la curvina tiene que estar fresca y le queda bien. Pero si la curvina no está fresca, entonces sabor, nada. Y es difícil conseguir, sí, totalmente. Es muy difícil conseguir una curvina fresca, fresca, sí, hoy en día. Y recalcar la curvina nacional. Porque la exportación, totalmente de acuerdo. No tiene sabor, de hecho. El sabor es muy... Incluso hasta el mismo olor puede pasar mucho día y no tiene olor. No. Es cierto. Creo que de pronto son los elementos de conservación que le puedan colocar. En realidad no estoy muy claro de eso. Pero tienen toda la razón. Entonces, parte de la calidad que podemos encontrar justamente en el restaurante es que todos los elementos están total y completamente frescos. Entonces, ese es un plus, aparte de, por supuesto, una buena elaboración. Así es. Excelente. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar, chef? Primero vamos a cortar el pescado en cubo. Excelente. ¿Tienen que ser cubos más o menos? Pueden ser más grandes, puede ser al gusto del comensal, pero normalmente lo hago pequeño porque un bocadito, y lo están probando, lo puedes hacer en tiritas, como desee el... Excelente. Entonces es muy importante también lo que es el corte justamente de los vegetales, de igual manera lo que es la selección de la materia prima. No se preocupe, por acá lo vamos a colocar. Y cuénteme, de tanta comida peruana, de tantas elaboraciones magníficas, espectaculares, ¿cuál es su favorita?
El ceviche, una de ellas. El ceviche. Tiene como que esa coronita. Todo que no engorde. Pescado crudo, los tiraditos, uy, qué maravilla. No, pero si ya nos vamos al plan engorde, el plan así, uy, las causas, qué divina. Ay, no. Un rico lomo saltado. Y si es en marisco, ¿qué te digo? El filete de pescado, lo macho, te lo sugiero. Oh, ok, ahí, vamos a hacer un paréntesis justamente en eso y me gustaría también resaltar algo. Básicamente estamos nosotros, cuando nosotros hablamos de la cultura gastronómica peruana, nos vamos directamente al ceviche. Sí. Pero existe una gran variedad, entre ellos el cerdo, el lomo justamente, sí. Y de igual manera que nos van a realizar el día de hoy, que también es parte de lo que es la cultura gastronómica peruana. Incluso hay muchos tipos de comidas peruanas que son las famosas comidas callejeras que también son súper deliciosas, sí. Que de pronto también se elevan en grandes restaurantes en Estados Unidos o en Europa, lo tienen como un tipo de platillo premium y definitivamente podemos encontrarlo de manera súper fácil solamente llegando y pidiéndolo directamente. Efectivamente, así es. Eso es algo maravilloso y sobre todo la calidad de las elaboraciones que nos están brindando. Pero bueno, alto ahí. Estoy viendo que el chef ya colocó ahí el pescadito, hizo unos cubitos. Básicamente son unos cubitos más o menos pequeños, ni tan grandes ni tan pequeños. Sí, ok, sí. En término medio. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a aderezar con todo lo que tenemos, que es principalmente la sal, que es el que le da el gusto. Así es. En su totalidad. No mucho, pues se pasan porque un ceviche salado. Puede ser pegriloso. Sí. Entonces le agregamos un poco de sal, tenemos pimienta también. Excelente. Vamos a usar pimienta oscura normal. Oscura, exacto. Perfecto. Tenemos kion, jengibre. Media cucharadita pequeña, ajo. Ajo. Picado también, fino. Finamente. Sí. Excelente. Chef, ¿algún tip que nos pueda brindar justamente en el momento que picamos el ajo para que no, el proceso de oxidación se detenga un momento o en el momento de preelaborar? No, yo siempre las cosas las mantengo picadas así. Excelente. Me puede ir a dilatar en el refrigerador un día, está bien. Pero siempre del día, si no, si lo hacen con aceite, lo licuan, porque hay mucha gente que lo hace en pasta y no, la explosión es fresco todo. Fresco, perfecto, sí. Eso es algo muy importante. Llevamos apio. Apio, un poco de apio. Y lo que no puede faltar en nuestro ají. Uh-huh. El ají es muy importante. Bien, ahora, chef, cuéntame, sí. ¿Qué ventajas a nivel aromático y de cuerpo nos va a proporcionar el ají? El ají tiene un sabor muy especial. El ají tiene un olor, sabor y aparte es un poco picante. Ese le va a dar el toque de que para la gente que... Hay gente que come picante fuerte, exacto. Pero un sabor agradable. Hay gente que no come el picante, pero lo siente como agradable. Y entonces el sabor, entonces lo tratamos de poner de una forma de que el comensal se lo pueda comer. Si alguien quiere más picante, entonces se le envía un poco más de picante. Entonces básicamente es un tipo de picor bastante graduado. Así es. Entonces eso es algo también que podemos resaltar también, porque también están pensando en el comensal, porque hay muchas personas que de pronto no les gusta el picante. Para su paladar es muy efusivo, muy fuerte. Entonces creo que ese es un punto muy importante y estratégico. Así es. Excelente. Ahora, ¿este producto lo traen de exportación? Sí. Excelente. Sí. Eso también es algo muy importante que tenemos que resaltar porque hablamos también parte de la calidad del producto que están brindando. Así es. En el restaurante. Sí. Lo ají, todo lo que ají viene directamente del exterior. ¿Hay algo, algún otro tipo de elemento que traigan del exterior, justamente? ¿O que sea endémico de la zona de Perú, que posean el restaurante? No, lo que son los licores, gaseosa, los ají, eso más que todo. Bueno, ya me tocó en el punto medio porque yo sé que ahí también hacen las mejores chichas. La chicha morada. Ay, no.
eso ya allá me tocó al 100. Cuéntenos, aparte de la chicha morada, ¿qué otros tragos o qué otros elementos endémicos justamente de la zona de Perú en cuestión de tragos, bebidas, posee el restaurante? Sí, en cuestión de no alcohólica, ofrecemos nosotros la chicha morada, que está a base de maíz morado. Perfecto. Morado, morado, totalmente. Que es el color original, sí. Valga la redundancia, del maíz. Del maíz. Sí. Que muchos creen de que se podría hacer con el maíz de acá, pero no, no. Recordemos de que no da ese púrpura completo. Exactamente. Sí. Entonces, esa es una mezcla con jugo de limón, concentrado de piña, clavito, canela, ¿ya? Entonces da ese gusto, esa maravilla, la chicha morada. Hoy no la trajimos en presentación, pero bueno, en el restaurante pueden encontrarla, claro que sí. Excelente. También en no alcohólica tenemos la gaseosa, la Inca Kola. Excelente. Y en alcohólicos tenemos la cerveza, la cusqueña, rica cusqueña, bien fría, que se puede maridar rico con un ceviche. Y también tenemos el pisco sour. Pisco sour. Ok, ya también tocamos ese otro punto, el pisco sour. Bien, cuéntenos un poco de qué es y justamente por qué es tan famoso en el restaurante ese traguito. El pisco sour es una bebida tradicional, ¿verdad?, peruana, a base de jugo de limón, clara de huevo, pisco, que es un destilado de uva, el pisco peruano, riquísimo, por cierto. Exactamente, muy cierto. Sí. También lo tenemos en el restaurante, pueden pedirlo, riquísimo, bien frío. No, ya se me está haciendo agua la boca porque ya veo que hasta el ceviche ya está listo. Ahora ya para terminar, ¿verdad? Ya, si desea cámara, puede ver cómo se mira. Excelente. El ceviche, y el cómo color son los colores, perfecto. Los colores. Exactamente. Y para agregar el toque final, que es el limón. El limoncito. Ese es la joya de la corona y prácticamente lo que... Bueno, podemos hablarlo de una manera bastante, bastante normal. Es lo que amarra directamente todos los sabores y hace básicamente una armonización explosiva en el paladar. Porque también tiene que ver mucho justamente la cantidad que se le va a incorporar. Exacto. Si agregan más limón, entonces lo que van a sentir es demasiado ácido. Exacto. Y los jugos, aunque no crean, los pierde los sabores y exacto. Todo. Y tenemos el ají, por ejemplo. Sí. Que se tiene que sentir. Exacto. Entonces, si yo agrego más, entonces pierde sabor, muy ácido. Entonces, tiene que ser lo adecuado de limón para que el pescado absorba, porque el pescado absorbe el limón. Y entonces el pescado comienza a soltar el jugo. Y ahí es donde se le llama la leche de tigre. La leche de tigre. La leche famosa de tigre. Leche de tigre. No, hombre, aquí vamos a terminar como tigre. Rugiendo bien como tigre. Bravo. Sí, y bien bravo. Vaya, no, qué maravilla y qué bonito saber esa gran variedad gastronómica que poseen. Y sobre todo, tenemos un amplio menú. Tenemos un amplio menú, claro que sí. Perfecto. ¿Me podría hablar un poco de los horarios de atención? Justamente si abren todos los días o hay un día en particular de pronto que no abra. Sí, nosotros atendemos de martes a domingo a partir de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Que literal, pues básico, porque recordad que aquí no tenemos horario de salida. Hasta que el cliente se va, nos vamos con ellos. Dígamelo a mí. Dígamelo bueno, a mí. Sí. Justamente, no tiene toda la razón. Sí. Y definitivamente cuando está el comensal y está probando algo tan delicioso como, imagínense, esta deliciosa elaboración del chef, definitivamente es cuando uno dice quiero más, y sobre todo con una cervecita cusqueña. Rico. Justo y merecido. El ambiente tranquilo, rico para platicar en familia, con amigos. Con amigos, que es lo mejor. Sí. Ahora, ¿tienen alguna promoción o de pronto tienen, ya viene la temporada navideña, supongo que van a tener promociones, van a tener un menú especial, justamente? Sí. Quería recalcar que ahorita, justo el 2 y el 3 de diciembre, vamos a estar en la Feria Gastronómica de los Pueblos. Perfecto. En Olos Palmes. Excelente. ¿Ya? Para que vengan y nos visiten, ahí vamos a estar, está en Perú, ¿ya? Ofreciéndole todo tipo de productos, más los ceviches, ¿verdad? Y ciertos otros menús de índole navideño, comida navideña. Excelente. Que vamos a hacer. Que también justamente es peruana. Sí, así es. Vaya, imagínense qué maravilla. Y por ahí ya veo que ya está listo ese cevichito, chef.
Vaya, miren qué cosa más deliciosa, qué cosa más bella. Hablemos un poco sobre lo que estamos viendo. A ver, primeramente estamos viendo color, un plato muy colorido, justamente que es muy emblemático de lo que es la cultura gastronómica peruana. Segundo, estamos, por supuesto, el olor fresco justamente invade todo lo que es el set, pero sobre todo, miren esa cervecita con ese, con ese rico, delicioso coctelito que definitivamente creo que nos cae como anillo al dedo. Así que vamos a una pequeña pausa comercial. Yo, por mi parte, ya estoy soasando un madurito para mi elaboración y posteriormente regresamos con otra elaboración. Exacto, vamos a preparar un verdadero lomo saltado. ¡Eso! Bueno. Así que no se aparte, amigo televidente, que regresamos en Luces, Cámara y Sazón con mucho flow. Para la salsa de hongo, cocina a fuego medio la mantequilla y cebolla hasta dorar. Luego agrega la harina, mezcla, incorpora los hongos y añade la leche moviendo constantemente hasta que esté libre de grumos. Finalmente, baja el fuego hasta espesar, salpimenta y agrega perejil. Y seguimos en Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el flow que traemos lo traemos de Cusco, Perú. Para toda Nicaragua y, por supuesto, con elaboraciones maravillosas. Yo, por mi lado, les cuento, chicos, que ya estoy soasando estos maduritos porque ya vamos a comenzar a realizar lo que es la salsa bechamel. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Chef, justamente en la comida peruana, ¿hay alguna elaboración que se pueda utilizar lo que es la salsa bechamel? En todo tipo de comida la podemos usar, en carnes, en pollo, en cerdo, porque la gastronomía peruana es una influencia mundial y cada día vienen sacando otro plato diferente, y eso es lo que tienen los peruanos. Vienen haciendo fusión de todo y utilizan todas las salsas que ellos puedan, todos los condimentos y toda en la tierra que ellos tienen lo ocupan. Pero sí, en carnes, pollo, cerdo, todo lo pueden utilizar hasta en el verdadero cuy. Exactamente, y es parte de la evolución y de la creatividad gastronómica, porque al final el punto de una muy buena elaboración y el éxito de un restaurante está justamente en la creatividad gastronómica. Sí. Así que vamos a ver un pequeño reportaje sobre la salsa bechamel, de dónde viene, cómo se hace, qué elementos deliciosos trae, y justamente lo hizo Natalia, que ella me pidió y me robó este delicioso pollito, filete de carne, perdón, en salsa de hongo. Así que vamos a ver este reportaje y regresamos en un momentito. En la gastronomía se le denomina salsa a la combinación líquida o cremosa de ingredientes que aportan color, sabor y textura a las preparaciones. Existe una gran variedad, algunas dulces, otras picantes, suaves o amargas. Además, se vuelven parte del sello personal que cada chef imprime en cada una de sus preparaciones. Esta deliciosa creación se la debemos a los romanos. Hace miles de años, ellos utilizaban un aderezo llamado garum. Este se fabricaba con una mezcla de especias, intestinos de pescados sazonados en salmuera. Posteriormente, se fermentaban a la luz solar. Esta preparación debió tener un gran sabor para que desde aquel entonces y hasta el día de hoy se hayan desarrollado una gran variedad de salsas. Durante el siglo XVIII fue decisivo para la evolución de esta preparación. Fue cuando se comenzaron a preparar otros sabores dulces y equilibrados. Sin embargo, es a partir del siglo XX cuando se empiezan a utilizar en la comida rápida y así tomó una mayor importancia en el mundo gastronómico. A
Actualmente existen de 5 a 6 salsas madres, de las que derivan una infinidad de salsas. En primer lugar tenemos la salsa bechamel, es una de las más utilizadas y tal vez la más simple de preparar, ya que está hecha a base de leche, harina y mantequilla. Además, combina muy bien con pastas horneadas, lasañas, vegetales, pescados y pollos. Por otro lado, tenemos la salsa holandesa, que consiste en un ingrediente líquido espesado con otro ingrediente. Este se complementa con otros sabores gracias al huevo y el limón. Lo que la distingue es que se prepara a fuego muy lento para que tenga un mejor término. Es ideal para acompañar pescados y ensaladas. La salsa pomodoro es básicamente la que se puede usar para preparar pizza o pastas, pero no solo se hace de tomates, también tiene ingredientes como especias y verduras, que le da un sabor diferente y la hace más espesa. Finalmente, la mayonesa es de las que más variaciones o derivadas se han hecho. Su base principal está formada de yema de huevo, aceite vegetal y algún ácido como jugo de limón o un tipo de vinagre. Una salsa puede acompañar un plato tanto crudo como perfectamente cocinado, frío o caliente. En algunos casos, la salsa forma parte de la preparación de un plato y por regla general se le denomina ensalza. Incluso uno de los objetivos secundarios en la cocina es la de emplearla como decoración. Para ello se utilizan sus colores y texturas para dibujar estructuras estéticas. Y es una salsa que comenzaron a hacer los griegos, chicos. Definitivamente son tips que no sabíamos. Al final de eso, hablemos un poco sobre el origen de la salsa bechamel. Sabemos que evolucionó más en la alta cocina francesa. Entonces, por ende, también de ahí se derivaron todo el resto de salsas madre. Y qué bonito saber justamente que después de tantos años y con tanta historia gastronómica en Nicaragua, estemos replicando una salsa tan milenaria. Definitivamente yo creo que de aquí a unos 1000 años vamos a estar haciendo unas catamales en Marte. Así. Evolutivo. Ajá, evolutivo, pero vamos a ver qué tipo de evolución también tenemos nosotros con unas buenas catamales. Pero bien, vamos ahora con la segunda receta. Yo voy avanzando con la mía y voy paso a paso porque es un poquito más rápida, pero le vamos a dar, por supuesto, honor a quien honor merece, porque definitivamente la otra elaboración es un poco más amplia y deliciosa. ¿Qué vamos a hacer, chef, ahora? Vamos a hacer un lomo saltado. Excelente. Entonces, el lomo saltado necesitamos igual los condimentos, que siempre los tenemos. Excelente. A la mano. Y vamos a utilizar una cazuela, vamos a utilizar también carne, porque un lomo saltado puede ser de pollo o de... O de res. O de res, perfecto. Así es. De pollito o de res. Y lo mejor de todo esto es de que también podemos hacerlo desde nuestro hogar y de una manera totalmente rápida, chef. Así es. Qué bueno eso. Bien, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar el lomo saltado. Necesito una ollita con aceite. Vamos a una ollita con aceite. Bien, vamos. Y una cazuelita para perfecto hacer el lomo saltado. Perfecto. No sé si le sirve este sartén. Sí, sí. Sí. Perfecto. Okay. Aquí no. Entonces vamos a colocar este sartén y una ollita ahora. Para hacer. Ahí en el mismo lo vamos a hacer. Perfecto. Lo vamos perfecto a hacer para no ensuciar aquí mucho. Resolvemos. Como aquí todo buen nicaragüense, aquí resolvemos. La llama más alta, ¿cuál sería? Porque el lomo saltado necesita una llama alta. ¿Cuál es la que tenemos más altita? Podemos utilizar esta. Vamos a ver. Sí. Ah, no, esta es la más alta. Si gusta, utilice esta, chef. Uh-huh. Y yo voy a utilizar, bueno, voy a colocar aquí mi elaboración porque definitivamente ya está. Lo único que hice fue colocarle un poco de mantequilla a estos maduritos para darle ese sabor de muerte lenta y pausada. Rico. Así que voy a comenzar a utilizar justamente
parte del aceite de olivo que quedó junto con la mantequilla para que no se quemase. Voy a utilizar lo que es aceite en goteo en mi grill para posteriormente comenzar a trabajar la carne. Y por otro lado, voy a comenzar a levantar la salsa bechamel. ¿Cómo levantamos una salsa bechamel, amigo televidente? Fácil, sencillo y rápido. La vamos a levantar solamente con un poco de leche temperada. Así que colocamos la salsa bechamel justamente a fuego medio bajo para que no se nos queme. Recuerde que por la temperatura y por estar guardada se tomó un poco más de cuerpo. Entonces vamos a colocarla aquí por un momento a fuego medio súper bajo y vamos a temperar posteriormente un poco de leche en el microondas. Bien, chef, ahora ¿qué vamos a hacer por parte de ustedes? Entonces, aquí vamos a preparar lo que es la carne. Excelente. Utilizamos filete de res de cortación. Filete de res. 7 onzas. 7 onzas. Sí. Excelente. Es muy importante hablar también sobre la cantidad que se utiliza. 7 onzas podría ser el peso exacto y perfecto para una elaboración como esta. Para un plato, exactamente. Excelente. Para un platillo. Y es básicamente lo que podemos encontrar en Cusco, Perú. Así es. Excelente. Vamos a relajar ahora la carne. Excelente. Qué bonito saber de que podemos encontrar gran variedad gastronómica justamente en tan cerca de nosotros sin necesidad de viajar o tener algún otro tipo de... Conectarnos con esa cultura gastronómica. Pero véngaseme para acá, que yo la quiero tener aquí a mi lado. Se me anda aquí, corriendo. Aquí usted va a ser mi referee, ya le dije para que usted va a ser mi referee. Bien, entonces estamos ahorita temperando un poco lo que es la salsa bechamel y lo vamos a hacer de manera intermitente. Ahora, chef, cuéntame, ¿por qué necesita un fuego arrecho? El lomo saltado se necesita con fuego alto. Porque yo necesito sellar la carne. Excelente. Porque si yo utilizo un fuego muy bajo, entonces la carne lo que va a hacer es soltar todo su jugo. Exactamente. Y yo lo que necesito es sellarla para comenzar a aderezar con los sabores. Absorba igual, de la misma manera, los sabores. Pero por eso necesitamos la llama alta. Y siempre un lomo saltado se necesita una llama alta. Excelente. Para sellar todos los sabores y que todo quede justamente dentro. Para que la carne no suelte su jugo y le quede dura. Exactamente. Si ella suelta su jugo, ya empieza a sentirse dura la carne. Y ya no es igual el sabor, definitivamente. Ella no es igual. Esos son parte de los elementos y las normas de calidad que podemos encontrar en Cusco, Perú. Una carne bien cocinada, o sea, se pone un poco más tiesa. Exactamente. Tiene que estar en su punto. Tiene que estar en su punto. Y es parte también de lo estratégico de justamente trabajarla de esa manera. Bien, entonces yo por mi lado voy a ir levantando lo que es la salsa bechamel. Por acá ya temperé un poco la leche para que no estuviera tan helada. Y vamos a, para no realizar lo que es un choque térmico. Entonces vamos a incorporar un poco de leche y vamos a removerla de manera envolvente. Voy a colocar esto por acá. Y vamos a hacerlo de manera intermitente. Bien, entonces le vamos a agregar ahora sí el aceite, chef. Le vamos a agregar un poco más de aceite de lo normal porque quiero freír las papas. Excelente. Chef, una pregunta. ¿Podemos utilizar de pronto algún tip que nos pueda dar para aderezar la carne o tiene que ser sin aderezo? No, yo siempre aderezo la carne con sal, pimienta y comino antes de tirarla a la cazuela. Excelente. Para que, digamos, si comienzo a tirar los sabores dentro de la cazuela, quedan sabores pegados a las cazuelas o al aceite. Y puede sentirse amargoso. Así es. Excelente. Entonces, es un muy buen tip que definitivamente también podemos tomar. Y aparte nos va a quedar la carne de muerte lenta y pausada, como decimos. Bien, entonces yo acá sigo removiendo la salsa de bechamel. Esto es de meneo y meneo y meneo. Para que no se pegue. Para que no se pegue ni se ahume esta bandida. Vamos a seguir acá. Vamos a incorporar un poco más de leche. Creo que ya te puedo tirar, ¿verdad? Las papas. Sí, vamos a ver. Échale. ¿Para que le falta? Sí, sí. No se preocupe, ya podemos... Échalas. Sí, ya podemos incorporarlas sin problema alguno. Permítame la ayuda. Aquí somos un solo equipo. Vamos a incorporarlo acá.
a abrirlo acá y vamos a... Listo. Aquí están las papitas. ¿Cuánto estamos utilizando de papa? Utilizamos aproximadamente 3 onzas de papa. 3 onzas de papa. Sí. Creo que también tiene que ver muchísimo, chef, justamente la armonización del plato. Estamos hablando de medidas exactas, justamente porque también no podemos sobrepasarnos. Así es. Todo tiene que ser exacto para adecuado a una... a un plato una que no porción. Lleve una porción, que sea sustentable. Exacto. Para el comensal. No, y lo mejor de todo esto también que hablemos un poco de la parte, de salud, porque hay muchas personas que te dicen, échame una crema de papa, o échame un arroz con gallo pinto, y te hacen como una catamar con lechaira, que de pronto decís, y uno cuando está en cocina dice, bueno, al nombre de Dios. Porque definitivamente no sabes si le va a caer bien o mal al comensal, pero bueno. Así es. Lo que importante es que no te echen la culpa. Exactamente. Nosotros siempre decimos, como el cliente lo pida, yo se lo preparo. Exactamente. El problema es que si le vaya a agradar así, porque la receta ya está hecha a una medida. Exacto. Si usted quiere que yo le agregue algo más, por lo menos si usted me dice... Un ceviche, pues, agrégamele más picante, entonces no va a quedar el ceviche como debería de ser. No, y justamente también eso pasa con el típico cliente de pronto comensal, que de pronto te pide un término del cual no sabe que este es el término que le pediste. Así es. Y de pronto confunden el 3/4 con el término medio, el término medio con el término medio. Es algo sí. muy común. Es algo muy común justamente en lo que es restauración. Pero al final, como siempre decimos, el cliente tiene toda la razón. Nunca, ellos nunca, tienen nunca toda se la equivoca razón. es muy son las cosas que callamos los cocineros y los chefs detrás de la cocina. Así son es. Las cosas que ahí vivimos. Ahora, vamos a hacer pimentarla un poco. Así es. Y ya estamos listos. Ya. Te cedo por entonces, acá. Ahora sí, vamos a sacar este aceite. ¿Lo podemos agregar aquí el aceite o hay problema? El aceite, en realidad este lo voy a aceite. Ocupar justamente, entonces vamos a colocarlo acá. Voy a colocar acá las papitas y vamos a colocar aquí el aceite. Sí, porque es mucho aceite. No se preocupe, aquí vamos a colocarlo. Pues, vamos a ponerlo de este lado, sí, no vaya a ser y se nos... Claro que sí. Se nos queme. Puede ser un poco pegriloso. Así. Bien, entonces vamos a colocar esto acá para posteriormente trabajarlo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, chef? Cuéntenos. Vamos a preparar primero vamos a tirar la carne hacia la cazuela, a tratar de sellarla. Excelente. Y empezamos a tirar todos nuestros vegetales. Todos los vegetales. Sí. Excelente, yo por mi lado de igual manera voy a comenzar a sellar mi carne. Vamos a comenzar a sellar los filetitos de carne porque vamos a comenzar a realizar la salsa de hongo también. Entonces para esto solamente voy a salpimentar un poco la carne. Como pueden ver, de una manera súper fácil, no ocupamos ni más condimentos ni menos. Como dice el buen nicaragüense, ni más ni menos. Ni más ni menos. Vamos a comenzar a sellar la carne. Y lo vamos a hacer siempre al grill para darle ese toque y sobre todo visualmente que se vea bastante atractivo al comenzar. Porque toda comida, a como las novias o los novios, entran por la vista. Por la vista. Ahora sí empezamos nosotros. Cuidado con que nos podemos pringar, nos podemos claro quemar. Claro que sí. Aquí nos hacemos tener mucho cuidado. Ya el sartén está suficientemente caliente. Sí. Excelente. Esa es la temperatura perfecta para poderla sí, trabajar. Así es. Excelente. ¿Qué tipo de carne estamos utilizando? Ahorita estamos utilizando, siempre utilizamos en el restaurante filete de res de exportación. Excelente. Filete de res de exportación. Sí. Y es parte también de lo que es los estándares de calidad que posee Tisco Perú para los clientes. Sí. Así es. Si te percataste, la carne todavía mantiene ese rojito y la sangrita viva, ese rojo rico de la carne. Que es la famosa hemoglobina. Así es. Que así muchas es. Personas de pronto la confunden con sangre y sus, sin vampiro, sin Twilight. Esto es rápido. La carne no puedo cocinarla mucho.
Tiene que quedar prácticamente sí, tres le cuartos. Vamos a agregar una cucharita de ajo. Perfecto. Pimienta, la cebollita. La carne ya está aderezada con sal, pimienta y comino. Perfecto, que es lo que nos estaba comentando con anticipación. Sí. Es parte de la marinación que hacemos. Así es. El comino es un elemento también bastante delicioso y aromáticamente ayuda muchísimo para las elaboraciones. Así es, para más le dé el sabor a las carnes. Le da ese sabor, eterno, porque enamora. Sí. Enamora. Pero bien, ya casi estamos a punto de terminar estas dos elaboraciones. Por mi lado ya estoy sellando lo que es la carne. Y solo nos hace falta, ya levantamos justamente también la salsa bechamel. Y ahora vamos a trabajar lo que es el hongo. Y por este lado ya veo que vamos también avanzando con esta elaboración. Esto es rápido. Rápido y veloz como Canal 2. Así es. Así que ya regresamos de esta pequeña pausa comercial para el momento más esperado por todos, sobre todo por mí. Porque yo hoy voy a probar un cevichito de muerte lente pausada y por supuesto un lomito de carne. Así que no se mueva, amigo televidente, y siga en Luces, Cámara y Sazón con mucho flow. Más allá de su sabor, el champiñón también cuenta con muchas otras propiedades nutricionales beneficiosas. 100 gramos de setas contienen apenas 20 calorías, por lo que es un alimento muy recomendable para aquellos que quieren cuidar su línea. Además de su alto contenido de agua, el champiñón también es rico en fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el yodo, el potasio o el fósforo. Y seguimos en Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y estamos casi acabando estas dos recetas maravillosas. Yo detrás de cámara le estaba preguntando a los chicos qué término de carne le gustaba. Ellos me dijeron de medio. Así que quiero que Keiner me coloque y vea acá cómo quedó justamente esta deliciosa carne. Así es como nos tiene que quedar justamente. Y es el punto mediático para que esta elaboración sea un total éxito. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora justamente con todo ese sabor, con toda esa grasita que soltó la carne? Vamos a comenzar a saltear justamente el hongo o los champiñones. Vamos a trabajar siempre a fuego medio, súper bajo. Vamos a incorporarle un poco de cebolla y chiltoma para darle también un poco de colorido. Así. Porque como siempre decimos, el novio y la comida entra por los ojos. Ahora bien, sí me gustaría saber de pronto si nos ofrecen también postres justamente en el Cusco, Perú. Claro que sí, no pueden irse sin comerse su rico suspiro limeño. Justamente se me vino eso a la mente. Yo nunca lo he probado, le soy súper honesto. Pero sí, por ejemplo, tengo muchas amistades que han probado el suspiro limeño. Dicen que es delicioso. Ustedes de muerte. De muerte lenta y pausada. Sí. Dígame, sí. ¿Y el chef también lo hace? Claro que sí. Ay, Dios acá mío. Él nos prepara todo, todo nos prepara. Chef, desde los postres, las yo bebidas, lo voy a comprometer todo. Porque la próxima vez que usted venga acá me tiene que hacer un postre peruano. Ajá. Porque mire que he tratado de buscar ese postre. Como no tiene idea. No, pero él te enseña rápido. Excelente, sí. Excelente. Qué bonito saber también cómo culturalmente también nosotros somos parte de esta evolución culinaria que estamos teniendo. Imagínense, no solamente hablemos de la parte creativa de lo que es la comida, sino que todo lo que está detrás de esto. Porque aparte, atrás de un gran chef, también está un gran equipo. Y aparte de ese gran equipo y de ese restaurante, que es lo que callamos los cocineros y los chefs, hay muchas cosas y muchas circunstancias que de pronto para nosotros puede ser un poco contraproducente. Entonces, eso de pronto hay veces nos baja como que nos pone un poco triste, de pronto mucho trabajo, mucha presión, porque esto de cocina y esto de gastronomía, aquí perdemos todo, familia, amigos, todo, porque es de vida
y mueres. No hay vida social. No hay vida social sí. cuando estás en una cocina. Y creo que también eso nos ayuda también a dar un punto estratégico a cierto tipo de cosas. Por ejemplo, valorar cada momento que tenemos en familia o con amistades. Entonces, eso nos ayuda sí. muchísimo. Y qué bonito, entonces, saber también que ustedes, por su lado, por supuesto, son un gran equipo. Y no solamente el proceso de llevar esta elaboración o este coctelito directamente hasta la mesa del comensal, sino que detrás de eso hay una logística completa. Desde traer productos de exportación justamente que son 100% peruanos, hasta trabajar lo que es el, en este caso, el platillo ya final. Hasta la selección de la materia prima. Así es. Porque un chef tiene que estar metido en absolutamente todo. Así es. Qué bonito saber eso, chef. Ahora cuénteme, ¿cuál ha sido su experiencia a lo largo de todo este tiempo justamente en Cusco, Perú? El paisaje pues es impresionante, muy bello en la zona que estuve, y allí no es como aquí en el sentido, se va a quedar asustado. Todas las casas son un restaurante. Todas las casas son un restaurante. Uh-huh. Tienen una fila de restaurantes. ¿Cuánto podría haber contado? Como 100 en el camino de que iba. ¿Y dónde quieres comer? Aquí, en este, uh-huh. en este. Aquí es tradición. Aquí hay comida. Incluso no solo peruana existe. Uh-huh. Allí existe venezolana, francesa, italiana, china, de todo. Pero lo que abunda es la comida peruana. Peruana. Sí. ¿Sabe cómo se llama eso, chef? En mi oportunidad que tuve de ir y me di cuenta de eso, que también lo miramos aquí, eso se llama ganas de emprender. Así es. Y no tener miedo a emprender. No tener miedo principalmente. No tener miedo, porque literalmente hoy en día, y no solamente en Nicaragua, en cualquier parte del mundo, colocar un restaurante es una moneda al aire. Así es. Que uno lo tira, pero todo depende no solamente... de pronto es lo que todo el mundo te puede decir, los primeros meses o los 6 meses, no. Se trata de cómo captas a ese cliente, de esa manera que emplatas, de esa manera que realizas la elaboración. ¿Cómo lo cautivas? ¿Cómo lo cautivas? ¿De qué manera penetras en su gusto, en su sentir? Justamente, ese es exacto, exactamente. Entonces, eso muy pocos lo tienen hoy en día. Sí. Y es parte también de lo que son las estrategias de merchandising actuales, pero sobre todo el amor. El amor a hacer las cosas. Bien, entonces ya estamos a punto de terminar esta elaboración y por su lado me imagino que vamos a comenzar a emplatar. Ah, sí, ok. El arroz, regálame. Por claro acá tenemos el arroz. Claro que sí, por acá tenemos el arroz. Yo puse aquí mis cebollines encima de su arroz. Por eso no lo hallaba. Yo lo tenía oculto, amigo televidente. Tío, al ver esta salsita con hongo, dije yo, no, yo me la voy a llevar. Definitivamente el arrocito con salsita de hongo. Bien, entonces vamos a comenzar ya a emplatar también por mi lado. Como pueden ver, ya está lista esta salsa. Fácil y sencillo. Salteamos los hongos, justamente, los champiñones con cebolla, chiltoma, sobre la misma grasita y jugos que sacó o que desprendió la carne. Posteriormente, lo que hicimos fue colocar lo que es la salsa bechamel y un poco, perdón, con anticipación, un poco de vino. Podríamos hablar tal vez de media copa de vino para esta elaboración. Por acá les voy a pasar las papitas. Que ya están listas. Voy a rectificar de sal y pimienta porque recordemos que incorporamos un poco de leche para levantar lo que es la salsa bechamel, así que voy a ir colocando nuestros filetitos de res justamente en salsa de champiñones que vamos a elaborar. Y miren qué delicia de jugos. Estos juguitos se los vuelvo a incorporar acá. Ponemos los maduritos. Con los que vamos a pasar este delicioso elaboración. Y vamos a comenzar a incorporar la salsa de hongo sobre el filete de res. Miren qué cosa más deliciosa. Justamente tiene la textura perfecta para poder degustar esta elaboración. Y veo que ese emplatado, chef, está... Sí. Vaya, miren esos colores. Esos colores maravillosos. Por acá vamos a hidratar un poco los filetes de res para nuestra elaboración final. Y, por supuesto, vamos a colocar
un poco de arrocito, que también traemos por acá, para macerar nuestra receta. Porque yo creo que una salsita de hongo con un buen arrocito. Uy, divino. Ah, sí. ¿Cómo voy nicaragüense? Ustedes saben que a nosotros nos gustan los sopeaditos. Ay, sí que no. Ni cómo. La sopa de mondongo. Ay, no, no, no. Por favor. Con un buen arrocito, con un buen. Definitivamente lo necesitamos. Justo y merecido. Tenemos acá la otra elaboración. Y por supuesto, nos hace falta la joya de la corona. Que es el delicioso cevichito. Miren, que aquí lo tengo yo oculto porque nadie más lo va a tocar, amigo televidente, que yo. Aquí nadie lo toca y ya lo saben. Bien, amigo televidente, entonces esto ha sido parte de las tres elaboraciones que hicimos el día de hoy. No nos resta más que agradecerles, chicos, por esta maravillosa visita, pero sobre todo por enseñarnos un poco de lo maravilloso y lo pluricultural de la gastronomía peruana. ¿Algo que tengan que decir, chicos, para cerrar? Gracias a ustedes por el espacio, te lo había dicho, estamos muy agradecidos, la verdad fue un honor estar acá, estar con vos, uy, ha sido súper. Muchísimas gracias. Con esa salsa de hongo. Todo el flow. Ese flow maravilloso. Espectacular experiencia acá en Canal 2. No. Nosotros encantados de tenerlos, pero sobre todo, muchísimas gracias por apoyarnos y ayudarnos a crecer como programa. Así que, vamos a ver si pasamos directamente a lo que es la mesa y vamos a llevar todo esto porque tenemos que degustarlo, definitivamente. Así que vamos a... A ver, te ayudo. Por favor, vamos a llevar acá. Vamos a llevar justamente el otro, chef. Así que, por favor, tomen asiento. Chef, háganme el honor. Así que vamos a degustar. Este es el momento que podemos decir que más esperado por todo, pero no. Es el momento más esperado por mí. Así que, señorita, hágame el honor, yo por acá. ¿Cambiemos, por favor? Sí. Aquí es un brujuleo, chico. Aquí hacemos un brujuleo. O le enredamos por saber qué, pero aquí es un brujuleo. Así como estamos en el restaurante, de decir, no, dame probar de lo tuyo para ver qué tal. Para ver qué tal. Sí, bien, exacto. Entonces vamos a probar este delicioso cevichito, a ver qué tal. Bueno, el color, vuelvo y repito, me encanta. Y sobre todo, lo hidratado que está. Así que vamos a probarlo. Bien. Chef. Creo que no le daría 10 de 10. Le daría 20 de 10. Porque hablemos del nivel de picante. Está perfecto. El ají juega un papel fundamental justamente para esta elaboración. Definitivamente delicioso. Muy bueno. Ahora lo hemos saltado, pruébela. Vamos a probar ahora. Ha llegado el momento más esperado por mí nuevamente. Bien, entonces vamos a probar el lomo salteado. Vamos a probar esta parte de acá, porque no quiero dañar. No quiero engordar. Vaya. De muerte lenta y pausada. ¿Sabes lo que me llama la atención, chef? ¿Cómo se le siente el ajo? Qué cosa más deliciosa, cómo se le siente el ajo y lo mejor de todo, la maceración de colores y el emplatado 20 de 20, definitivamente. Color, base, sobre, color por encima, quedó perfecto, así que mil gracias. ¿Qué le pareció mi elaboración? Está divino, amo los champiñones, me encantan, la salsa queda espectacular, está divino. Por aquí es para hicieron. Todos, chicos. Ah, no. Esto no. Aquí no. Le faltó más picking yuki. Ay, acá está la bebida. Pero bien, amigo televidente, muchas gracias por ser parte de Luces, Cámara y Sazón. Chicos, gracias. Gracias por haber venido. Cusco, Perú, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en Altamira Este. Visítenos de los semáforos de la Vicky, media cuadra arriba. Nuestros teléfonos 7706-0524 o al 2223-3199. Perfecto. Visítenos. Y sobre todo para cualquier reservación y sobre todo ahora que viene Navidad con todo ese menú espectacular. Amplio. Claro que sí. Excelente. Chef, muchísimas gracias. Qué honor tenerlo acá. ¿Algo más que nos quiera decir antes de irnos?
que nos visiten realmente y que prueben la gastronomía peruana. No se van a arrepentir. Lo que tiene el Nica es que la mayoría no pruebe, no, solo tiene miedo a probar otras variedades de comida. Entonces, pero no, digamos, que intenten si les gustó, no, que pierdan ese miedo, digo yo ese siempre. Miedo. Pero cuando prueben, van a probar. Si me gustó la comida peruana, vamos a probar otro estilo de comida y ya se hace una costumbre. Y entonces ya son como nosotros. Andamos probando, ah, me gusta esto. Entonces yo los invito a que prueben la comida peruana. Excelente. Y yo lo que les voy a decir, que por favor, lo que sí tienen derecho a probar y a probar nuevamente es a Luces Cámara y Sazón, 10 en punto de la mañana, de lunes a viernes y por supuesto en Canal 2, donde el número uno es usted. ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego!